En reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, comparecieron los 10 candidatos a ocupar el cargo de la Comisión del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAIP, donde expusieron sus motivos para aspirar al puesto y respondieron las preguntas de los diputados. En entrevista para Eclipse Televisión, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera, dijo que para este jueves, la comisión estaría analizando el perfil de los 10 aspirantes a candidatos por el titular del INAIP para conformar la terna, donde solo se permite por ley a 3 candidatos por el cargo. Bueno, después de estas comparecencias, el día de mañana tenemos otra sesión de la comisión, de la misma comisión, de la que estaremos teniendo que votar para asignar una terna. Es decir, de todos los comparecientes, solamente 3 deben de llegar al pleno de este congreso, y entonces ya en el pleno del congreso seleccionaremos a quien pueda formar parte de este organismo. Recalcó que el nuevo titular del INAIP deberá ser una persona con conocimiento del tema para el manejo de información y protección de datos personales, así como tener un antecedente limpio. Realmente conocer el tema, realmente conocer la legislación sobre la que se va a estar desempeñando. Lo segundo, tiene que ser una persona intachable, tiene que ser una persona que no sea cuestionada, que no corra riesgo de ser cuestionada tampoco. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente va a ser uno de los garantes de la transparencia en el Estado. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chang. Eclipse, Televisión Digital.